buenas a todos, chavales. Mira Aquí cómo les Vox están poniendo en comentando Twitter. A un mí se me gameplay daría vergüenza comentado. ganar el Joder, primero hacía de tiempo ya mapa que no de hacía esa esto. manera. Y bueno, pues os voy a Joder, explicar primero qué es el gameplay, de qué se trata, contra qué equipo estamos jugando. no, tío, Bueno, es a un mí me ha showmatch que gustado, se me ha disputó gustado. hace Vale, dos o hemos tres perdido. días Perfecto, da contra Pain igual. Gaming. El resultado fue 3-1, perdimos. Pero bueno, fue un partido que el que lo viera estuvo súper ajustado. Lo voy a comentar así un poco cómo quedaron los resultados. El primer mapa, Arcaden, ganaron 1-0. En el primer bando nos cogieron la bandera. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Primero cuando nos cogieron la bandera y bueno, luego optaron ellos a posicionarse bastante defensivo y bueno, no pudimos sacar ninguna bandera. Segundo mapa, que es este, B&D, vais a ver que bueno, ganamos. Y bueno, el tercer mapa, si no me equivoco, fue capturar la bandera en Dome. Íbamos a empate, banderas divididas, los últimos segundos, pues un mal movimiento por nuestra parte, mala suerte de recuperar la bandera y no recuperarla, pues bueno. Se tiró Pito a recuperarla, se cargó toda la bandera y no la recuperó, no sé qué pasó, yo no lo vi. Y bueno, nos ganaron de una bandera en los últimos segundos, por lo cual bastante ajustado, la verdad. Y en el último BD, que creo que fue BD Arcaden, pues bueno, ellos supieron jugarlo mejor, nos ganaron 4-2, creo que fue. Pero bueno, la verdad es que todos los mapas muy, muy ajustados, como ya os digo. La verdad es que fue un partido bastante, bastante guapo de ver. Perdón. Y bueno, pues ya comentándoos un poco todo el resumen de todo esto, de cómo quedamos, cada mapa y demás. Pues bueno, ahora deciros, señores, que quedan solo 2 días para DreamHack. Como ya sabéis, DreamHack, un evento en Valencia, en el que van a existir pues bastantes equipos españoles, todos los top, por supuesto, y internacionales, señores. O sea que primera LAN que todos los equipos españoles vamos a conocer ahí la forma de juego de los equipos europeos. El LAN, que no es poca cosa. También deciros que nosotros estuvimos entrando contra SK y la verdad es que nos ganaron, pero bueno, estaban hosteando ellos y la conexión se notaba muchísimo. Íbamos nosotros todos a tres barras. Y bueno, había muchas veces que cara a cara pues era imposible matarlos. Pero vamos, que la verdad es que no hay tanta diferencia entre el nivel español y el europeo, creo yo, y el LAN se va a demostrar. O sea que bueno, es la oportunidad que tenemos los españoles de hacernos un gran hueco ahí, creo yo, en el mundo europeo, en Call of Duty. Y a ver qué tal. Bueno, lo que estaba diciendo antes es dentro de 2 días DreamHack de Valencia. Y bueno, pues va a ser, yo creo, la mejor LAN, la LAN más esperada por todos nosotros, los gamers de Call of Duty. Es una LAN que va a haber premios bastante altos, considerables. Lo principal, creo yo, que van a asistir equipos europeos y eso nos viene bastante bien para empezarnos a acoplar ahí poco a poco en el mundo europeo. Por lo cual, pues nada, dentro de 2 días, nosotros la verdad quedamos bastante entrenados. Excepto, bueno, hemos estado ahí unos cuantos días, pues no he subido gameplay ni demás, porque hemos estado unos cuantos días sin jugar. Uno, dos, un par. Perdón. Pero bueno, vamos en lo que cabe entrenados. Y bueno, vamos a ver qué tal va el equipo en LAN, que como ya sabéis, pues es la primera vez que juegan en LAN conmigo. Seguramente vaya perfecto. Y bueno, nada, yo creo que nada más que comentaros. Es una LAN de las más esperadas. Y los que queráis seguir los movimientos de tanto míos como del equipo, pues ya sabéis, en la descripción os voy a dejar mi Twitter. Ahí pondré todo, todo, todas las actualizaciones que hagamos al equipo. Todos los partidos que ganamos, perdamos, cómo va el torneo y demás. O sea que si queréis ahí un informador, ahí tenéis mi Twitter abajo. Solo tenéis que ir y seguirme. Y yo creo que hay poco más que deciros, señores. Sí, otra cosita. La camiseta que hice en el especial 2000 subs. Bueno, esa camiseta la sortearé el fin de que viene, cuando vuelva de la Drinja. O sea, este fin de no, al que viene haré ya el vídeo del sorteo. Por lo cual, bueno, estaros muy atentos, porque haré el sorteo con todos los que pusisteis participo, quiero participar y demás. O sea que haré un sorteo mediante una página y elegirá un ganador al azar.
Bueno, esto ha sido todo, señores. Espero que os haya servido de información y demás. Vas a morir. La DreamHack habrá sorpresas de tema de vestimenta y demás. Yo no voy a decir nada. Ya me veréis fotos y demás subidas a Twitter. Tanto de vestimenta como de periféricos. O sea que bueno, estaros atentos que os va a volar bastante. Y esto ha sido todo, señores. Espero que os haya Hoy me ha tocado gustado. Un caer en un besito en sitio donde en hay el mola anillo. torre, ¿eh? Y Ya, hasta qué pasta luego. que tiene, tío, el pollo toro de mierda. Buscar y destruir. Venga, va, no pasa nada. Destruye el objetivo. ¿Se va a meter a saco? Tenemos la bomba. No sé, cuando vean. Piña. Cuidado, está el top que no lo controlo. Vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado con la piña. Top, 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 top. Vete, 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 cuidado, vete. Cuidado, Gops. No, vete, Gops, vete. Qué bien hecho. Prepárense para la siguiente. Buena, buena. Y pim, pam. Toma, pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¡Cambio de mando! Buscar y destruir. Vale. Vale, hago ruido. Intento hacer algo de ruido. Ten cuidado que se ponen atrás, eh. No, no tomen, ya estoy, he muerto, he volvido. Tengo uno en carretera, muerto. Ya, ya. No te vengas para acá, Goblin, haz ruido para la izquierda. No, no, me acaban de tunear en medio. Cuidado, cuidado, cuidado. No, tío, está por la espalda. Tengo allá uno, tengo allá uno, me habéis estuneado. Me habéis estuneado a mí. Lo tengo allí enfrente. Al nene lo matan, nene, vete, 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 nene. No muere. Mira toda la que le he dado, tú. Grande. El que queda hasta atrás, el que queda hasta atrás, el tojo, ¿eh? Cuidado, haced una línea, haced una línea, haced una línea, tío. Vámonos, para atrás. Voy a coger una MP7 que hay aquí en el suelo. La mía, hijo de pop. Espero que me dé suerte. ¿Me estáis cubriendo carretera, Dark? No puedo. Estoy en los ladrillos, no quiero avanzar. Tres pa' uno, tío. No puedo liarla. Fucking motherfucker, bitch. El tiempo se acaba. En la izquierda, a la izquierda. No, 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 tranquilo, 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 tranquilo. Está bastante todo. Me voy para atrás. Paulín, te miro la cámara por la izquierda, a ver si te va a ir. ¿Dónde, dónde? Está ahí, ¿dónde? Detrás, en. Está en medio. A la follada. Vale. Detrás de. No me salía el contenedor, tío. Ahí detrás. Pero luego lo he visto ahí. Ahora ya sabéis. Hay que aguantar más. Mucho más los Vader. Mucho. Se ha visto aquí. Listos para la siguiente misión.